Bueno, muy buenas tardes eh, y bienvenidos, bienvenidas a este espacio, eh, a este último encuentro de afluentes de este semestre. Eh, tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Diego Agudelo. Ya habíamos hablado varias veces de la posibilidad de, de esta visita y finalmente se, se hizo realidad y a mí personalmente eso me alegra mucho. Eh, eh, yo sé que sí, Diego. Eh, y bueno, es bueno eh, ver que eh, el, el espacio ha cumplido con su cometido de, de mantener una conversación sobre literatura, sobre trabajos que tienen que ver con literatura, sobre diferentes oficios y seguimos manteniendo ese propósito. Eh, Diego es periodista de la Universidad de Antioquia tiene una maestría en escrituras creativas de la Universidad de Afit eh, ha estado trabajando con el lenguaje y con las letras ya desde hace un buen tiempo en diferentes eh, campos de los cuales nos va a hablar que tienen que ver con su formación pero también con sus pasiones eh, de hecho Diego es una persona que tiene muchos intereses muy dif muy diferentes a los que constituyen su actividad profesional y eso puede ser un aspecto que a mí también me, me interesaría que habláramos durante, que, que pusiéramos durante esta charla. Eh, es un, una, una persona que tiene intereses, le gusta el ajedrez, juega ajedrez, uh -huh. tiene intereses por las series, por el cine, tiene una forma de relacionarse con muchas eh, actividades que sin duda enriquecen eh, pues, su vida. Procrastinador profesional, ¿no? Es posible, pero los amateurismos son una forma de, de llenar el tiempo provechosamente. Y eso, eso me parece interesante tanto para hablar de formas de vida enriquecidas, pero también de escrituras que se enriquecen con esas experiencias. Eh, final de juego fue una propuesta premiada, final de temporada, perdón, final de temporada, me, me, se me atravesó cortázar por ahí. Eh, final de temporada fue una, un, una obra premiada, un premio de la alcaldía de, de cuento y Diego también eh, ganó una beca de la alcaldía para un libro de poesía eh, que está próximo a salir. Entonces, bueno, lo, lo primero para comenzar esta charla, Diego, hablar un poco de esa formación y de ese camino que lleva de lo que se aprende en un programa de periodismo, lo que eso puede tener que ver con la literatura y después en una vida profesional cómo ese tipo de formación eh, se fue cristalizando, se fue manifestando y cómo llega eh, el trabajo literario más explícito. Bueno, no, gracias Jorge eh, por la invitación. Muchas gracias a ti también por el esfuerzo de, de leer el libro y de poder conversar acá. Eh, y pues muchas gracias a ustedes también por, por la asistencia. Pues respecto a la formación, eh, yo creo que todo tuvo que ver también mucho con el mismo azar que lo lleva uno a los libros, ¿no? Eh, yo cuando era niño pensaba que iba a ser biólogo o antropólogo, porque me gustaba mucho Indiana Jones y los documentales de Jack Cousteau, desde niño sí he, visto, pues, sí, sí he sido como muy devorador de documentales, de series, de películas y en esa, ante esa perspectiva me imaginaba que esas dos profesiones eran muy interesantes eh, y, y más o menos estaba pues como programado para, para estudiar eso, o sea para ser biólogo y, y estar en, en la selva o o para trabajar de antropólogo, aunque luego con un amigo antropólogo que tuve vi que hubiera sido muy mala idea. El caso es que, pero mentiras, la antropología es, es también muy, muy, muy fascinante, pero el caso es que finalmente el, el interés por los libros, que yo creo que detonó mucho en la adolescencia, y el interés por la lectura, eh, me llevaron a que cuando salí del bachillerato me tomé el tiempo para pensarlo y alguien me invitó una vez a un taller de poesía del Festival de Prometeo. Entonces allá conocí a unos amigos con los que sigo siendo amigo hoy en día, pues más de 20 años de amistad. Eh, y yo ya quería estudiar algo que tuviera que ver con literatura, pero en ese momento en la ciudad solo había dos cosas relacionadas con la literatura. Eh, la licenciatura en Español y literatura de la Universidad de Antioquia y, y, y el pregrado en bibliotecología. Pues y además yo solo pensaba en la Universidad de Antioquia porque era lo único que estaba pues, en las posibilidades de mi familia. Pero las dos cosas me parecían como que me daban perspectivas que no me interesaban tanto. No me interesaba tanto ser profesor en un colegio ni me interesaba tanto ser bibliotecólogo. Eh, y alguna vez un amigo me habló de la comunicación social, yo no tenía ni idea qué era eso, para mí un periodista era alguien que se paraba frente a una cámara porque hasta el momento pues no había llegado a leer obras periodísticas, eh, en textos periodísticos, pues que, que hay más una gran cantidad muy apasionante. Y vi el pensum de, de comunicación y vi que era un pensum que me iba a permitir seguir siendo un procrastinador. En ese momento esa, esa palabra no estaba en el diccionario pues ni en la cabeza, eso fue en el año 1999. Que dejes. Pero vi el Pensum de Comunicación de la Antioquia y como era un, una reunión de tanta cosa, porque era una carrera, en ese momento era general, no la habían partido, ahora hay comunicación audiovisual, periodismo, comunicación para el desarrollo y, to, y todo eso. Entonces era una carrera que tenía literatura, literatura latinoamericana del siglo XX, taller de escritura, taller de lenguaje, taller de ortografía, cine, fotografía, ¿cierto? Yo, pues esto está muy entretenido. O sea, si voy a ver cine, voy a aprender de fotografía que quería, voy a leer como mucho entonces por eso decidí esa carrera y ahí fue donde empecé a ver pues que el, el periodismo de todo lo que podía hacer eh, el periodismo pues me acercaba más a, a la lectura y a la escritura cierto y pues eh, también me imaginaba un poco en ese trabajo de estar en un medio impreso publicar una revista en ese momento el Malpensante pues estaba en un boom y yo me imaginaba con los textos en el Malpensante, en gato pardo eh, pero yo luego cuando uno sale en el, el 2004-2005, se encuentra con un panorama muy interesante desde los contenidos digitales. Y también me fui perfilando por ese lado, ¿cierto? En trabajar periodismo, pero trabajar desarrollo de contenidos digitales. Eh, en algunos medios de comunicación, en el colombiano estuve, en el mundo sí si estuve escribiendo pues para, para el periódico impreso, eh, pero también como que la vida me fue acercando a, a proyectos que tenían que ver con cultura, con bibliotecas, en la red de bibliotecas de de la Fundación EPM, y siempre pensando en cómo construir contenidos para estas plataformas eh, y contenidos que tenían que ver mucho con contar historias, ¿cierto? Entonces ese fue como un camino profesional inicial antes de pensar en, bueno, y desde, y desde mucho antes de graduarme, sí, sí tenía la idea como de, de escribir, cómo poder ser escritor o cómo poder tratar de aprender a contar un cuento o, o tratar de construir una, una obra. Eh, y el periodismo me acercaba a eso. El periodismo y, por ejemplo, el trabajo en la revista Kinetoscopio, que desde 2008 estoy ahí pues como, como crítico de cine, también me acercaba mucho a eso, porque no era solamente la valoración crítica de las películas, sino cómo utilizaba una película, que eso se ve mucho en el libro, cómo utilizaba una película o otra historia para yo construir mis propias historias, ¿cierto? Una especie de, de ejercicio de apropiación que me permitía ese trabajo como crítico en Kinetoscopio. Y pues cada año eran eh, cuatro revistas, un par de, de columnas, de perfiles, de, de autores, de directores, que me ayudaban como a pensar, bueno, ¿cómo quiero contar yo estas historias para que la crítica no solo sea la, la valoración y la reseña, sino que la misma crítica y los mismos textos sean una experiencia de lectura? Eh, y con esa idea de, de generar experiencias de lectura y de poder formarme también en, en aprender a escribir como a mí me gustaría leer. Eh, fui, pues, como también un poco incubando la idea de, de muchos cuentos, algunos de los cuales quedaron en este libro aprovechando y ahorita de la emoción de tenerte Diego eh, olvidé presentar a Sofía Jaramillo que eh, además representa aquí esa instancia que ahora existe que no existía cuando tú estabas buscando dónde estudiar literatura Sofía es estudiante del pregrado de literatura de AFIT de cuarto semestre que además qué envidia qué fortuna que tengan ese pregrado pues me alegré mucho cuando lo abrieron eh, bueno eh, Ahora Jorge ha hablado un poco de, de que, bueno, final de temporada fue ganador del premio al libro de cuentos inéditos de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y tengo entendido que has estado en estos procesos desde, pues desde el lado de un participante, pero también como jurado. Y pues también eh, ya fuiste también ganador de la beca para sacar este libro de poesía que, que está pronto a salir. Entonces, te quería preguntar cómo fue ese proceso de aplicar a una beca de estas y como, qué aspectos hay que tener en cuenta al momento de hacerlo para personas que estén interesadas en aplicar. Pues, bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta para poder aplicar es tener material, ¿no? Porque muchas veces, eh, y uno lo ve también en el lado de, como jurado, hay materiales, pues, que no, o sea, textos que. Que parecen como muy improvisados, como tratando de, de disparar al aire y acertar. Eh, yo recuerdo que la primera vez que participé en una beca hace mucho tiempo, era estudiante de literatura, también mandé algo pues así como un disparo al aire con textos muy, muy flojos. De, de todas maneras, una beca es para eso, ¿cierto? Para que una buena propuesta o una propuesta que los jurados consideraron buena, se termine, ¿cierto? En las becas, de hecho, en eso consisten, y, y es el valor que, que tienen las becas, no solo las de Medellín, pues, sino en otro lado, aunque las de Medellín son, son muy buenas porque todo el, el capital que le dan es para que el autor termine, el autor no tiene que encargarse pues, de editar y de publicar de, de esa plata. Pero esa primera recomendación es es crucial, pues mucha gente sale en las becas y ah, este año tampoco le, le trabajé nada o tampoco logré tener un material inicial para poder enviar una propuesta, entonces creo que pues, postularse a esos estímulos, sí de tener un trabajo que puede ser, es más largo de, de ir construyendo el material, de, de hacer que ese material lo lean otras personas, profesores, amigos, compañeros, porque esas lecturas de, de, un, de, de alguien más, de un tercero van mejorando el, el contenido y finalmente pues poder presentarse, pues no solo a las de la alcaldía, el ministerio tiene algunas de circulación muy interesantes y, y en otros países hay unas becas muy interesantes, por ejemplo para las escritoras, eh, hay una muy buena que se llama eh, Aura, ¿cuál, el, ¿cuál es el apellido de Aura? Estrada. Aura Estrada, esa beca es muy interesante para mujeres que están desarrollando una novela y es internacional, creo que el año pasado se la ganó una colombiana. Entonces, es estar como trabajándole a la obra sin el objetivo de que esto es para esta convocatoria, sino que cuando surgen las convocatorias, pues ya tener un material preparado que pueda presentarse y que pueda presentarse, que pueda presentarse pues con lo que piden estas convocatorias, que es la justificación, los objetivos y todas esas cosas, pues que se llenen en un formulario que también los jurados lo tienen en cuenta a la hora de evaluarlo. Pero pues lo más importante es que ese adelanto que uno envíe si, si tenga cierto grado de madurez porque finalmente uno lo que está haciendo ahí es compitiendo con otros escritores y escritoras cierto entonces que uno además esté un poco seguro de que esto tiene madera porque no solo ha pasado por por mi encanto y enamoramiento como autor uno se enamora fácilmente de, de su propia obra sino que por lo menos sé que ha enamorado un poquito a mi novio o mi novia o a mis amigos o a Jorge Uribe cierto eh, ¿cierto? Eh, entonces y entonces, sí, tener como ese material y, y, y lo otro es, es no tener miedo pues de presentarse y de mandarlo, finalmente cuando desde el punto de vista pues cuando uno está leyendo obras como jurado, encuentra muchas cosas que pues que rápidamente uno dice no esto esto no, cierto, entonces creer que si uno ha trabajado con tiempo y ha madurado esa idea, y ha madurado algunos de los textos, estar seguro de que tiene pues madera para, para competir en estos estímulos que además no son estímulos tan masivos, cierto, por ejemplo, este año en novela y en cuentos son como 40 obras, 50 obras, pues no son 200, 300 con las que uno está compitiendo y ahí hay muchas posibilidades pues de yo creo que de resaltar. Eh, y pues me, no, no lo he hecho yo, eh, porque soy a veces muy antisocial, pero me parece, y conozco a, a compañeros, aquí la profesora Daniel lo ha hecho, participar en grupos como clubes de lectura o, o clubes de, o talleres de escritores, eh, o tener grupos de lectura donde se están leyendo la obra, además están leyendo otras obras, creo que ayuda mucho a pulir la propia escritura, porque es también confrontarse con lo que se está escribiendo en el momento, con lo que están escribiendo otros. ¿cierto? recibir esos comentarios y esa retroalimentación y creo que eh, ustedes además pues ya están en un pregrado de literatura, pero además de ese pregrado, ¿qué otros espacios de, de literatura pueden existir donde esa obra se pula con unos lectores iniciales? Sí, Diego, tal vez eh, hablar un poquito pues para que el público también conozca esa diferencia entre los premios eh, a las obras que ya están construidas y los incentivos o becas para las que no. Pues todavía no están. ¿Cómo es ese, ese tipo de proceso en ambos casos? Porque has participado en ambos? Pues la alcaldía tiene esas dos modalidades. Mmm, sobre todo que, igual, la que siempre se ha, se ha mantenido ha sido las becas, los estímulos de creación, donde los autores envían eh, una propuesta con un formulario, pues que ahora es mucho más fácil que que hace unos años, porque ahora hay una plataforma donde ya hay un formulario pues muy conciso, hace unos años era un enredo, tener que enviarla, uno se iba a hacer una fila como de todo un día para entregar un sobre con la obra, ya todo es digital, esa es la, la ventaja, yo me presenté pues con, con, una, con la que me presenté la primera vez, que fueron cuentos muy fallidos, esos cuentos luego los convertí en las películas fallidas del director del libro, ¿cierto? Eh, pero ahora es muy fácil porque hay una plataforma muy, muy clara para esas becas donde uno entrega como un 30% de adelanto. ¿cierto? Entonces uno tiene cuatro buenos cuentos, presenta cuatro cuentos y a partir de ahí ya le dicen, listo, tiene tres meses para terminar el libro que propone. Otra recomendación: uno a veces piensa, ah, mi libro va a ser un libro de 20 cuentos. Pues tampoco se, se, se clave en el puñal ustedes mismos un buen libro de ocho cuentos, de nueve cuentos, de pocos cuentos, pero viene, a no ser que sean pues microcuentos que dicen. Esos libros suelen tener 80, 90 microcuentos, pero, pero muchas veces uno encuentra propuestas que luego va a ser muy difícil que las cumplan, ¿cierto? Porque lo que uno, a las becas uno manda es una promesa, yo voy a hacer un libro que tiene estas características, esta extensión, en el caso de los cuentos uno más o menos propone la cantidad de cuentos y claro, llega gente con, no, yo quiero hacer 20 cuentos y manda 3 y luego haga pues... Los 17 cuentos que faltan es complicado porque, pues, la escritura no para algunos sí se les facilita mucho, pero de todas maneras es un proceso demorado y los tiempos de la alcaldía suelen ser muy, muy, muy cortos. Eh, entonces, esta, esta, estas becas permiten terminar una obra. Muchas veces, las obras no, no, son, no pues se le entrega a la alcaldía un, una primera versión y ya tenga su pago final y la bendición y luego en los años posteriores está el proceso de publicación si el autor quiere, esa es otra ventaja de las becas de la alcaldía que el autor si no quiere no publica la obra porque puede que salga una obra fallida, ¿cierto? Es que yo prometí que iba a escribir, pero no prometí que me iba a quedar bien y creo que no me quedó bien. Entonces puedo evitar publicarla y a veces hay mucha presión de parte de la alcaldía para tener su colección de que publiquen, pero el autor tranquilamente puede decir no, esa obra me quedó una mierda, yo no publicaré eso, pues eh, a uno no le están pagando por ter, ter, generar una obra maestra le están pagando porque su propuesta era interesante trabajele, pero puede que el trabajo sea fallido, cierto, puede que no, no, no haya logrado eh, y creo que es importante que los autores también den una de crítica no le voy a trabajar otro añito más, lo voy a pulir más, no hay, no hay que publicar pues tan pero, rápido ¿Y qué pasa ahí? Eh, no, con la alcaldía nada o sea, uno tiene la libertad de decir, no, este año no quiero publicar y la alcaldía no. Porque no hay, digamos que en esas cláusulas de beca, no hay nada que te obligue a publicar. Como pasa distinto a las becas que da la gobernación, que es más poquita plata, y esas becas sí te obligan a que la plata que te den es una publicación pequeña. Entonces suelen ser libros que sacan 100 para cumplir, para distribuir entre la familia y, y además, pues no es tan beca porque son como apenas 10 millones para publicar, para hacer evento. Entonces creo que esas de la gobernación no son tan tan becas, me parece que ahí sí son más abusivos, pero con la beca no, usted tenga su plata, en, haga los entregables que ellos entrega una versión a la alcaldía y suerte, ya el año entrante, pues o al siguiente año te buscan para que te contactes con una editorial. Algo que pasa, y, y si alguno de ustedes gana un, una beca en estas convocatorias que se cerraron hace un mes, no sé si presentaron, es que claro, cuando están en, la, en, la, en el proceso de buscar editorial, te escriben editoriales grandes, entonces te escriben editorial Mondador y Planeta, uno, ojo, voy a publicar en Planeta, pero son normalmente los representantes comerciales de, 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 de secciones de esas grandes editoriales que les interesa es quedarse con los 10 milloncitos que da la alcaldía, publicar un libro ahí no muy bien editado, eh, porque no hay un trabajo de edición literaria del libro, sino que este agente comercial le llevó a la gran empresa 10 millones para publicar un libro y a ellos les sobra el papel de la publicación de Juan Gabriel Vázquez, ¿cierto? Entonces suele pasar que cuando salen estas editoriales y el libro no se convierte en, en un boom, pues terminan siendo olvidados y creo que las editoriales independientes tienen pues como un trabajo mucho más cuidado. Y la otra modalidad de la alcaldía es el premio, que suelen sacar el premio de poesía de novela y de, de cuento para obras terminadas. Y ese ya sí no, no es beca, sino que entregas el trabajo completo y, y si te lo ganas, eh, te dan el premio, pero tampoco estás obligado a publicarlo. Eh, bueno, ya entrando como al libro, eh, pues como lectora vi que ese libro también compone como una especie de crítica cinematográfica que va siendo el narrador de las obras de Cotaro. Eh, pues y creo que ahí también se deja ver un poco de tu formación y de lo que has hecho en, en Kinetoscopio como, como crítico. Eh, nos podrías hablar un poquito de esto. Pues yo vi que sucede más que todo en los pies de página, pero sí, eso se cuela por ahí. Pues sí, yo creo que en este caso fue inevitable desprenderse como ese ejercicio que venía haciendo ya hace tantos años a la hora de escribir, porque ese proceso de escribir las críticas eh, para mí era muy emocionante, porque era pues ver, ver las obras. Eh, completas a veces de directores ver películas a veces muy raras porque pues al editor de la revista le da muchas veces por ponerme a escribir sobre películas que no consiguen sino por allá en foros de torren raros eh, pero era emocionante porque era pues estar en contacto con historias me gusta averiguar los chismes de los autores de los cineastas eh, porque además me gustaba mucho más cuando me ponían el trabajo de no escribir sobre una película, sino escribir sobre este director, entonces era escribir sobre toda su obra, pero también convertir su vida en una historia, en los textos. Y fue difícil desprenderse, porque además, claro, el, el libro a la hora de empezarlo había un estancamiento raro. Yo tenía unas ideas en la cabeza, me presenté a la maestría como con unas propuestas de, de historias, finalmente todo lo que propuse cuando me presenté no quedó ninguna en el libro porque claro hay un estancamiento y la manera de, de salir de ese estancamiento de, de la página en blanco bueno cómo voy a generar las ideas para escribir el libro que yo quería escribir porque yo no quería escribir sobre mi vida sino que quería generar obras que se relacionaran con temas de la ciencia ficción temas fantásticos porque me interesa mucho pues este tipo de literatura eh, y aunque tenía ideas pues como que no me sal, no me fluían los cuentos cierto entonces el, la estrategia Justamente también surgió de un ejercicio de la maestría. La profesora Clemencia dijo: Bueno, escriban el prefacio de su propio libro. Y eso que fue también, pues, como un desafío imposible, porque pues, yo que voy a escribir el prefacio de mi propio libro, pues, ¿qué voy a hacer de mí mismo, de mi libro, de un libro que no existe? Entonces, ahí fue donde surgió como la, la, el detonante de la mayoría de cuentos. si No, inventémonos un autor que no soy yo y hablemos del libro de ese autor y hagamos que ese autor también. Tenga una obsesión con otro autor, un autor de cine. ¿cierto? Porque además también quería ir a reflejar un poco las referencias del de cine y de las series, pero sobre todo el cine con el que crecí, ese cine de los años 80 y años 90, pues que, que es tan fantástico, desde Vengador del Futuro hasta Duro de Matar. ¿no? Eh, y entonces esa excusa de inventarme un autor que no soy yo y ese autor obsesionado con otro autor me ayudó a que surgieran las ideas para la mayoría de los cuentos, ideas que yo tenía un poco un poco eh, embrionarias, muy, muy rústicas, tomaron mucha forma cuando puse como ese cauce o esa excusa narrativa de que es el que está escribiendo, no soy yo, entonces si, si comete errores, son errores de, de ese autor, sí me apropio pues de sus éxitos y llega a tenerlos pero, pero era como atribuirle a otro la responsabilidad de escribir una obra. Eh, y de una obra que tiene que ver también mucho con la apropiación. De hecho, a mí ese, ese tema me gusta mucho: el tema de la copia, de la apropiación, de transformar obras que ya están. Eh, y de cierta manera, eso fue lo que hizo: como crear un, una ficción donde un universo ficticio creado por un director hay un autor que se apropia de él. Eh, y, y, y así surgió fácilmente, pues, como, como cada una de las ideas de las 10 narraciones que hay ahí. Y, y faci se facilitó mucho eh, poder llegar a las conclusiones de las historias, porque en, antes, cuando no tenía esa excusa, era muy difícil llegar a un final y se extendían la, la, la narración y se volvía aburrido y dejaban varios cuentos inconclusos. Pues igual hay como tres cuentos que no pude terminar que iban a ser parte del libro, pero está bien también que existan cuentos inconclusos que uno abandone. Finalmente, pues serán un aprendizaje para los que no se sí puede concluir. Esa idea de, bueno, de, de fingir ser otro y también fingir un espacio del cual eh, se pueden extraer materiales es, muy, es, es una característica muy particular de, de este libro. Que inventa un archivo y después tiene una relación con ese archivo inventado, que constantemente está in, invitando al lector a compartir una, una curiosidad, pero que es una curiosidad un poco obsesiva. Entonces está el, el juego de la codificación de referencias, que claro que es una búsqueda de amigos, porque entonces si la referencia no es completamente obvia, uno está esperando que resuene en alguien y que tenga como esa eh, el gusto del descubrimiento. no? Es este chiste que entendemos entre, entre unos también. Pero entonces, ¿cómo, cómo, o ¿cuál es la, la expectativa que se genera cuando se.? crean estos espacios para que el lector pueda habitar y decir que reconoció, que encontró las cosas que habías guardado en ese espacio, eh, ¿qué, qué tipo de respuesta podría darte un lector en, en ese sentido. Pues yo ahí, digamos que cuando construí los cuentos y, y tampoco hay referencias pues muy eruditas o muy ñoñas pues que sean imposibles de, de identificar, eh, pero en el fondo no pensé en un, en un primer nivel, no pensé como en los lectores, no pensé si en esto lo van a entender o no, sino que me pensé yo como lector y, 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 y cómo esta referencia de una película o de una imagen o este personaje que me roba de la vida real, como una de las, de, de la, de las actrices que hay, ahí, que es una actriz yakuza. Eh, cómo esto puede nutrir el cuento y me puede divertir a mí, me puede hacer a mí pasar como un momento entretenido de lectura. Eh, por supuesto, también ha, hubo procesos de lectura en que otras personas me hacían comentarios o yo mismo lo descubría y decía, bueno, no esta referencia, pues ya acá estoy es presumiendo. Borremos esto, pues tampoco hay que llenarlo como de tantas referencias que se convierta en una especie de enciclopedia aburrida de leer y que la gente diga, sí, este man sabe mucho, pero pues qué pereza leerlo, ¿cierto? Eh, y no sé tanto tampoco, pues. Pero entonces era como poder luego mirar y pulir esas referencias para que no sea una obra que, que además viva y dependa de la referencia, ¿cierto? Puede estar ahí la referencia como un guiño, incluso puede estar ahí la referencia oculta y, y no revelarla, pero, pero que eso no haga entorpecer pues como la lectura, la lectura mía en primer lugar y por supuesto cuando otros lectores eh, se acercaban y me hacían comentarios. Eh, me ayudaban también a quitar muchos vicios de periodista, porque los periodistas cuando escribimos crónicas explicamos mucho y damos mucho contexto, ¿cierto? Y eso yo lo tenía en muchos de los cuentos donde trataba de dar contexto y párrafos, pues como sobre la historia del cine de, 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 de Godzilla, eh, o cosas pues que, que explicaban más de la cuenta, eh, y había lectores y lectoras que me ayudaban a no explicar tanto y a entender que en la ficción... Eh, tal vez un texto gana si uno deja de explicar demasiado, como si lo hace cuando uno está trabajando un texto crítico o un texto periodístico. Eh, entonces es eso, yo creo que, el, el, y probablemente los cuentos faltaron por pulir, pero la confrontación del, del texto con, con mis ojos de lector, pero también con los ojos de otros lectores, ayudaban que esas referencias no fueran como, creo yo, que no entorpecieran tanto, sino que tal vez motivaran la curiosidad. Eh, motivaran como ese chispazo de, ah, yo sé lo que está hablando, yo también vi esa película, eh, pero que no se convirtiera pues como en, en, en una muestra pretenciosa de erudición. Claro, y de hecho el camino no es ese, el camino es mucho más afectivo, las referencias más que eruditas son afectivas, son Total. referencias a unos gustos particulares y a unos amores. Y a unos amores, exactamente, que están mm. constituyendo un mundo... Afectivo. El archivo de referencias acaba siendo ese un archivo emocional. Uh -huh. y, y eso es lo que me parece interesante sobre esa propuesta. El, bueno, en el fingimiento del autor está es una anticipación de la posición de uno como lector de uno mismo. Ese, y ese tipo de cómo se completa uno, eh, pues intentando eh, ultra, eh, sobrepasar la soledad. Pero entonces en, 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 ese, en ese juego... Eh, realmente lo que acaba primando son eh, unas invitaciones a compartir los afectos que están no explicados sino eh, expuestos y también eso me parece un poco se ve complementado por esos estilos de cartas ese estilo de, que hay por lo menos en dos cuentos uh -huh. eh, que son epistolares pero también están los cuentos de la amistad eh, del de, 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 pues ese cuento diorama que, del claro. cual podemos hablar un poquito más, más adelante que también eh, tematiza la idea de que un proyecto acaba siendo compartido. Entonces no es un archivo eh, que intente deslumbrar por su erudición, pero que intenta conmover por el tipo de, de pasiones que están involucradas. Claro, y además pues en, en, hay varios autores, varias imágenes, y hay un universo que, en el que el libro intenta pues, como adherirse, que es el de Philip Dick, que es un autor que, que yo amo con reverencia. Eh, pero también pues en el de películas y obras que también amo con la misma reverencia cierto y, y que termina ser tal vez el intento de compartir esa emoción por esos universos que crearon otros y que yo quiero meterme pues por ahí como colado no yo, yo también pensaba mucho en Borges eh, como Sí, en ficciones y en estas referencias que son falsas, pues sí, mm. algunas. Eh, Él también fue un referente o no fue tan consciente. Sí, sí, claro. Borges fue un referente y, y no me no me preocupa como ocultar esas referencias o esas influencias. Y por ahí hay párrafos pues como con ideas extraídas de, 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 de del mismo, las ideas pues como de, de la colonia y el mismo ejercicio de apropiación. De, de intento de apropiación de la obra de otros y de completar. Y, y me ha interesado mucho el mecanismo que, que Borges utilizó en Historia Universal de la Infamia, como de crear esas biografías imaginarias. Eh, el libro de vidas imaginarias de Marcel Shop también fue eh, fundamental. La, yo creo que casi todos los cuentos tienen como un personaje central en el que uno crea como esa biografía imaginaria, porque creo que es un procedimiento divertido, interesante de leer. La literatura nació en América de Roberto Bolaño es otro de este tipo que inventan estas biografías ficticias y, y finalmente eh, en la elección de los temas y de las tramas tenía que ver con eso. Ve, yo quiero escribir algún día un, una historia sobre viajes en el tiempo, check. Una historia sobre, sobre ladrones de, de bancos, check. Una historia donde haya personas en miniatura, porque pues me gustan mucho las, los otros, otros cuentos que leí donde hay. Personas en miniatura. Hay un cuento de las Mil y una noches maravilloso donde hay una princesa que tiene un hombrecito chiquitico eh, y lo utilizan las noches para saciar sus deseos sexuales. La edición que yo tengo es una ilustración bellísima de esta princesa llena de, de, de unas joyas y está desnuda, y el, y el hombrecito chiquito está a punto de entrar. Eh, en, en su vagina y, y cuando el, el papá la pilla ya dice no es un ruiseñor que me canta todas las noches, ¿cierto? O sea, entonces, check, historia con personas en miniatura. Eh, y, y así también llenando como mis, mis obsesiones de, de fan, de fan de las historias y del cine y de, y de la fantasía y de, y de muchas cosas, pues que que uno dice no voy a no, no, yo esta historia la puedo escribir mejor sino esta historia tan divertida escribamos algo así pues hasta cómo se le ocurrió esto yo quiero que se me ocurra también algo algo parecido y era también como forzar la ocurrencia y forzar la imaginación eh, entonces por supuesto ahí hay refer referencias evidentes a, a todos estos autores tal vez algunas que consideres más importantes de Philip K. Dick a uh, Westworld y no sé, Toy Story por el Bueno, cambio. Westworld, la serie, ahí hay una, una. De hecho, hay un epígrafe pues, de, de uno de los personajes de Westworld. Eh, yo, como cada cuento también era una pregunta de cómo voy a narrarlo, qué, qué, qué excusa o qué estructura o qué procedimiento voy a hacer para poder narrar. Eh, entonces, muchos cuentos fueron acompañados por muchos otros autores, autores pues que tienen una forma. De describir de que, que me parece un poco enigmática, sobre todo por el hecho de describir de también, ¿cierto? Uno, yo digo, Juan Rodolfo Wilcock, ¿cómo hacía los cuentos que hacía, ¿cierto? Wilcock está por ahí también y me acompañó mucho el libro de los monstruos y el estereoscopio de los solitarios. Eh, en algún momento. También me acompañé mucho de, de la maravillosa vida breve de Oscar Wao, porque tiene una elaboración muy interesante de la vida de un personaje, de una biografía eh, muy brutal, Borges, por ahí por los laditos, y de Philip Kadig, Todo el tiempo buscaban los cuentos, la manera en que él creaba los giros y sobre todo el ejercicio que hace Philip K de, de imaginar esos futuros posibles y son futuros totalmente esquizofrénicos, paranoicos y rarísimos que yo siempre he dicho es que no es ficción, que él realmente vivió lo que, lo que sustentaba y de hecho el libro empieza como con esa conferencia que él tuvo en Francia, que fue una conferencia muy famosa, pues que él, él quedó en ridículo, pero él quería convencer de, realmente a los asistentes a a esa conferencia de que este mundo era una simulación y de que los otros mundos reales son terribles, ¿cierto? De hecho, la conferencia tiene un título muy bonito y es que si creen que este mundo es malo, deberían ver los otros. Eh, y la gente tomó eso como un chiste y como una ficción, pero él realmente creía, él una vez también en medio de su esquizofrenia, vio que en el cielo alguien se asomaba y se, y se volvió a ocultar como si, estuvieran a, a, a un, 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 como si lo estuvieran viendo en una maquetica y él era un prisionero de esa maquetica, o sea él realmente creía y estaba convencido de eso y su obra la, la, la construyó mucho alrededor de, de estas ideas, él pensaba que los romanos tenían pues como a, a, a la humanidad dormidos, viviendo esta simulación. Entonces me parecía muy interesante cómo él convertía estos delirios, bueno, me, me siento como insultándolo diciendo que es delirio porque yo le creo, eh, pero él convertía todo esto en una obra muy grande, muy vasta, que ha influenciado el cine, ha influenciado eh, incluso desarrollos tecnológicos, ¿cierto? La cantidad de películas que hay basadas en la obra de K. Dick es impresionante esta serie por ejemplo el hombre en el castillo que es una ucronía, una ucronía muy interesante es una gran serie de Amazon donde él plantea qué hubiera pasado si los nazis y los japoneses hubieran ganado la guerra y sobre eso todo, todo, crea también una ficción de capas donde hay un personaje que ficciona su propia realidad y eso hacía él entonces creo que por eso pues es central y de hecho el epígrafe del libro es una frase de Philip K. esa esa referencia que haces ahorita a unos días a la Asombrosa vida breve de Oscar Wabo, eh, me, me parece muy interesante de, frente a este libro porque tiene que ver con los lugares tradicionales de la ficción y ese uso particular que hace Díaz de las notas de pie de página, que es jugar con expectativas sobre dónde espera uno encontrar ficción. Y definitivamente eh, la estructura de tu libro con los paratextos, con las notas que supuestamente no son el lugar de la fantasía, tal vez son los lugares que tú exploras eh, como de forma más desatada o donde toda la estructura de esa fantasía como que se expande. Eh, eh, no, quede, quede con, me quedó resonando la referencia. Claro, no, y además ese, ese trabajo como con las notas al pie y los pie de fotos. Eh, también fue tratar de crear un libro como que tuviera varias capas, que el mismo libro tuviera varias dimensiones, ¿cierto? Entonces hay una ficción que está por debajo, que están las notas, eh, que, que a veces incluso apela como un lenguaje medio académico, pero que permite jugar también como con lo académico y lo, y lo escueto, también como construyó conflictos, como construyó eh, tramas que se relacionen y que hagan como un segundo libro dentro del mismo libro. Sí, de eso precisamente quería hablar porque hay como un trabajo de écrasis en dos sentidos. Entonces está la ilusión que se le da al lector de que eh, primero estuvo eh, estuvieron lo, los cuadernos, eh, y después se se crearon eh, no, primero, perdón, primero estuvo, sí, los cuadernos se encontraron y después se crearon eh, las historias. Pero lo que verdaderamente pasó fue lo contrario que se crearon las historias de unas referencias imaginarias y después eh, Juan David, Juan David Quintero, entró a ilustrarlo. Entonces sí, es como que el libro es principalmente dos libros, los cuadernos de Cotaro, que se ven en las ilustraciones, pero después están pues, los cuentos de final de temporada. Y creo que también ahí hay una intención, no sé, de mostrar las costuras un poco, porque se muestra como la base de la que surgió todo, ¿cómo fue ese diálogo entre ustedes? Entre eh, no, yo creo que fue, fue además muy beneficioso para el libro, porque ahí también hay un trabajo de creación muy interesante. Yo había hecho, para entregar pues el proyecto final y, y presentarme al concurso, yo hice como unas ilustraciones muy rústicas, como cinco, eh, tratando de reproducir esas páginas del cuaderno. El libro lo que hace es que un narrador dice, eh, compré este cuaderno que son como los diarios o las notas de, de este director de cine de ideas que no pudo hacer nunca eh, en película porque, porque se murió, ¿cierto? No, no es pues un spoiler, desde el principio se sabe. Eh, entonces este, este autor del libro compró el cuaderno y a partir de esas ideas inconclusas como homenaje las concluye en forma de cuento, ¿cierto? Esa es como la, la, la excusa narrativa del libro. Pero pues las imágenes y el cuaderno no existían, yo me imaginaba, bueno, este cuento, me imaginaba más o menos cómo era esa página y buscaba referencias visuales, ahí hay referencias pues, visuales bajadas de Google, de, de películas, en fin, eh, como para imaginarme cómo sería esta página que detonó tal historia. Eh, yo… A, J.D., que es también como se hace llamar el, el ilustrador, le entregué una carpeta llena de referencias visuales, a fichas de películas, enlaces, y le entregué las cinco ilustraciones pues eh, principiantes que yo había hecho. Pero él, incluso lo dijo en alguna conversación que tuvimos, él hizo el ejercicio de simular que era el director de cine haciendo un cuaderno. De hecho lo hizo. O sea, de hecho todas las ilustraciones, él las hizo en un solo cuaderno cuaderno que luego terminamos subastando en línea en la editorial Tragaluz, donde tenía, donde alguien pagó un millón de pesos por eso, yo creo que la misma editorial Tragaluz. Eh, y, y todas estas ilustraciones que están acá estaban en ese cuaderno y se creó como, como darle realidad a esa ficción que yo había pensado y eso fue pues bastante... Eh, conmovedor también como autor, porque era como ver a, a, a un japonesito encarnado en el pequeño cuerpo de, de un bogotano muy talentoso. Y, y entonces hubo también como un, un, un... porque digamos que los pie de fotos ya existían. Entonces él creó las imágenes, la, los, las imágenes para esos pie de fotos, pero también con una libertad absoluta. Pero hubo un par que no existían, entonces como la ilustración tenía que ir porque hacía parte del cuadro, entonces me llevaba me lleva a mí también a escribir ya sobre esa ilustración. Entonces es como una trenza, un trabajo muy trenzado ahí entre los dos, que también me interesaba mucho ese ejercicio, como pensar en, si yo no soy autor, sino que me estoy inventando un autor, cómo borrar pues esa figura del autor y como un un libro se convierte también en algo donde el autor es colectivo, cierto, donde, donde los autores, eh, Juan David como ilustrador, eh, yo pues como narrador de carne y hueso, pero también ahí adentro hay unos autores eh, propios y unos personajes que, le, que como que alejan un poco esa figura del autor y de hecho pues el libro, eh, ya uno verlo impreso, ya uno está totalmente desvinculado a él y, y ni han llegado regalías, pero… Eh, desvinculado a él porque él ya tiene su, su propia vida y uno no, yo, yo a veces me pregunto yo cómo escribí este libro porque uno se aleja de ese momento en el que generó esas ideas y a lo mejor las ideas de ahora y, y los mecanismos de escritura de ahora se alejan de lo que generó esta obra entonces es una obra que empieza a tener una independencia bastante eh, grande de, de lo que uno puede llamarse o apropiarse pues de, de una obra cierto es como una obra que mm, Probablemente no, no tiene una propiedad tan visible más allá de las leyes de propiedad intelectual, ¿cierto? Y eso me parece muy interesante de, de este libro y de otros libros que también me, pues, me, han, me han influenciado respecto a cómo el autor puede borrarse y tal vez tener más libertad. No, y dentro del libro sí hay un montón de autores, porque de hecho, no sé, como que los personajes también. En los personajes hay una reflexión en torno a la creación muy, muy grande. Entonces, ellos mismos también son autores, no de literatura, pero sí, de otras, de, pues en otros oficios. Sí, y ese tema me, me, me punzaba bastante: el tema de la creación y de cómo los personajes, un director de cine, por ahí hay alguien que hace esculturas de hielo, hay músicos. Hay alguien que combina ciencia con instalaciones artísticas como una especie de ready made. Eh, está pues el, los tatuadores de uno de los cuentos, que hay un, alguien que hace un tatuaje pues en, en, en una piel perfecta. Eh, y lo que hay detrás de esa pregunta que uno se hace cuando está creando, ¿cierto? Que es una pregunta no solo por la trama, no solo por la anécdota, sino por, por el lenguaje, ¿cierto? ¿Cómo apropiarse de un lenguaje eh, y cómo... cómo Pulir y construir ese lenguaje que, pues, que finalmente tal vez contribuya a formar un estilo. Aunque, pues, el estilo también puede ser una ficción, ¿cierto? Uno también puede inventarse un estilo. Y ahí hice algunos intentos de inventar estilos distintos para esos distintos narradores que había ahí. Pero que lo que atraviesan la mayoría, si sí es una pregunta por la creación y, y el interés de crear algo que. que, que que tenga sentido para ellos y, y que de cierta manera genera un pequeño cambio en, en el mundo en, o en sus propios mundos o en sus mundos de ficción. ¿no? Y bueno, yo eh, leyendo el texto pensaba, eh, y, y ahora durante la conversación ha surgido la, la palabra imaginación, y la palabra imaginación es algo que es, eh, salta, pensar en imaginación es algo que salta a la cabeza cuando se lee este libro y quería preguntarte por esa es eh, la posibilidad de hablar de una literatura de imaginación aunque parecería que cualquier literatura podría hacerlo pero hay alguna que pueda hacerlo de una forma distinta y lo pensaba en la relación entre dos cuentos ese cuento eh, de Orama que condena la existencia del arte universal o sea aparece una especie de epitafio de arte universal eh, el personaje dice eso ya no existe el arte universal y el cuento El Golpe de las Águilas, eh, que tiene la expresión haber nacido en el rincón equivocado del mundo. Y eh, quedé pensando si entre esas dos declaraciones eh, había una gran apología de la imaginación. Sí, <laughs> no sé. Podemos eh, desarrollarla. Podemos desarrollar esa idea. Pues algo que, que yo quise hacer también desde el principio que pensaba en estas historias y es. Escapar un poco del yo, ¿cierto? Eh, yo creo que todos tienen vidas muy interesantes y hay gente que hace lo, llamado, lo que se llama autoficción, pues, y, y, y esta o, o no ficción propia o la autobiografía, y, y, y cuando la hacen muy bien, pues uno se, se encandila bastante con esas vidas. Pero yo, particularmente, no pensaba que nada de mi vida mereciera ser narrado, ni una anécdota, ni mi infancia, más que pereza otro libro donde el protagonista es alguien que quiere ser escritor, ¿cierto? Ya. Ya hay muchos así. Eh, entonces, ese era uno como de, lo, de las condiciones que yo me puse, o sea, cómo crear personajes que hacen otras cosas distintas a las que yo mismo he hecho. Yo creo que la única referencia que es muy real es que el narrador del Golpe de las Águilas, eh, o bueno, en el Golpe de las Águilas hay un grupo, hay un mariachi que que trata de robarle, de hacerle un robo a unos narcotraficantes. Eh, y esa sí es una referencia muy cercana porque mi papá fue mariachi y él me contaba, pues, como todas sus historias de, relacionadas con narcotraficantes en los años 80 y 90. Entonces, ese cuento fue como tratar de crearle una venganza eh, que le permitiera resarcirse pues, de las humillaciones o las veces que estuvo en peligro por estar, pues, cerca de, de estos narcos pues, que los contrataban para dar serenatas. Eso es como lo único más cercano a mi vida. Eh, pero, pues, la condición sí si era. Si era eso, o sea, como poner, bueno, quiero escribir una historia de viajes en el tiempo, ¿cómo la hago distinta? O sea, que no, que no haya una máquina, que no haya un viajero, que no haya una paradoja, pero ¿cómo hago distinta esa, esa visión a, hacia el futuro? Y ahí tenía que ver mucho también como la, los mecanismos de cómo la misma lectura o las mismas referencias me detonaban ideas que se van por otros caminos, ¿cierto? ¿Cómo lo hago distinto o cómo lo hago parecido? Con algunas referencias reales, el, el cuento del lobo. Se basa en esa historia que ocurrió en Medellín, que encontraron un lobo en una finca en la estrella, el lobo estuvo un tiempo en el, en el, en el zoológico, la gente iba a verlo, era un lobo negro, grandísimo, hermoso, ya está en un santuario de lobos en, en Norteamérica, eh, y con mi visión de periodista, yo dije, ve, algún día quiero escribir un cuento donde el dueño del lobo es un narcotraficante que lo trajo, pero... Luego crucé otra historia que, que tiene que ver más con la ciencia ficción, más con una reflexión también sobre los últimos animales, sobre el tema de la extinción eh, y cómo lo convierto eso en una trama. Y por ejemplo, bueno, ya tengo ya tengo la trama, ya tengo la idea, ¿cuál es el lenguaje? Wilco, venga para acá, présteme el suyo, cierto. Entonces como una imaginación también hecha de retazos, como una especie de ejercicio de collage. Y creo que en ese sentido eh, el tema de la apropiación de las referencias eh, ayuda mucho a apuntalar esa, im esa imaginación y a, y a no sentir como, como miedo de que uno está pensando una historia absurda y de que es posible crear tramas que se paren de la vida de uno. Eh, quizás algún día uno escriba una, una autobiografía o una autoficción y quede bien, pero... Pero qué bien también que existan historias como Meridiano de Sangre, Cormac McCarthy, donde hay una banda de, de pistoleros que se van a cazar cabelleras a la frontera mexicana, cierto. Él no ha vivido eso, pero se imaginó ese mundo. Qué bueno crear esos otros mundos, y eso es lo que permite también la, la reflexión que hacía sobre Philip Cadig. Hagamos el ejercicio de imaginarnos a un mundo y de considerar que ese mundo que estoy viendo es tan real que voy a defender su realidad desde la escritura. Ese, ese es el punto, y, y por eso la, la, la pregunta sobre la apropiación y la imaginación es muy importante, porque a veces eh, menos imaginativos eh, resultan unos discursos sobre la autenticidad de la experiencia y de la enunciación. Entonces. Eh, un lugar de que tiene que denunciar aquello que es familiar a ese lugar. Pero este libro desafía completamente eso. Pues yo no sé si tú has estado en Denver, San no. Francisco, Tokio, eh, París, no, todos esos no. lugares que están habitados. Y en, en Awachiri, este, que es un pueblito, este pueblito muy bonito de Japón, donde realmente hacen un festival de esculturas de hielo, mm. por ejemplo. Y ahí tiene que ver yo creo que la investigación como, como que hice y de lo que tal vez aprende, o, o, o como periodista o procrastinador de Internet, ¿cierto? Que bueno, yo quiero un cuento donde qué pasa en una ciudad después de que un monstruo como Godzilla la destruye. Esa era la pregunta. Entonces yo me imaginaba un niño que trabajaba en, en la huella del, del monstruo y los turistas iban y se tomaban fotos. Esa era como la, la premisa inicial. Eh, y yo le digo, bueno, vamos a ver qué pueblito de Japón me queda cerca, como al agua, y que sea un pueblito pues, donde la gente probablemente quede muy traumatizada si sale semejante bestia. Y resulta que encontré un pueblito donde hacen un festival de esculturas de hielo. Y yo no, mi, mi personaje tiene que ser un escultor de hielo, ¿cierto? Entonces, investigando sobre ese festival y sobre el pueblito, incluso mirando la geografía alrededor, empezaron a surgir ideas de dónde salió la bestia, de, al, acerca hay un lago, está cerca del mar, eh, qué relación voy a poner como entre esos lugares geográficos eh, y, y el, ese cuento particularmente fue tomando forma solo en cuanto a estas características con esa idea de, de también de o sea, no, no todo tiene que suceder en Medellín pues ni en el Guanaba, ¿no? eh, entonces en, entonces también como ese interés bueno, vamos para alguien que, que y no lo ya, hace menos auténtico que no sea claro así. claro eh, y yo me iba pues con Google Maps allá a, a revisar lugares y a, y a mirar. Eh, pero lo de Denver sí es una, un, un guiño a Jack Kerouac, pues sí, en la carretera, porque ellos pasaban muy bueno en Denver y se pegaban tremendas borracheras. Eh, que es otro libro también que me servía mucho como volver a leer, porque ese, ese, esa prosa tan frenética de, de Kerouac lo, lo envuelve a uno y es como un, un respiro que, que lo empuja a uno a, a, a también ser un poco frenético a la hora de escribir. Eh, bueno, Diego, también trabajas en la biblioteca digital con fama, entonces quisiéramos como escuchar un poco de cómo funciona y cómo es la curaduría también de los contenidos, que es algo que nos interesa, y tal vez cómo sería una práctica allí para un estudiante de literatura. Eh, bueno, yo trabajo en Confama en, en el equipo de cultura eh, y estoy a cargo pues, de los proyectos digitales de cultura, que además de la, de la biblioteca digital, que fue el primer proyecto pues que coordiné ahí, eh, hay un proyecto pues, de agenda digital de los eventos y una aplicación de cultura y, bueno, y otras cosas que tienen que ver con redes sociales. En la biblioteca digital, pues, en la plataforma que construimos, se reúnen colecciones de audiolibros, libros digitales, pues los, los típicos de Overdrive. Eh, hay una curaduría como muy colectiva porque pues, los promotores de lectura y los del equipo de bibliotecas compran libros, los que piden los usuarios, los que ellos creen que se van a prestar, pero yo por lo menos cada mes sí me tomo el tiempo de sentarme como a comprar eh, o, a, o a tener nuevos títulos digitales, realmente para ser sincero, no como con un interés de que voy a hacer una buena curaduría, sino que me gusta a mí, ¿cierto? Algo pues también un poco egoísta, pero también pensando en hey, estos libros los debemos tener. Qué bueno tener una colección digital con, con toda la obra de GAO para los que no puedan prestarla. Traigamos toda la obra digital de Paul Auster, traigamos toda la obra de los autores actuales latinoamericanos, autores y autoras. De hecho, hago mucho énfasis en comprar escritoras eh, latinoamericanas porque físicos casi no hay en las bibliotecas y, y qué bueno que la gente lo conozca. Desde el audiolibro, desde el libro digital, los, los audiolibros se prestan bastante. Entonces trato pues como de estar un poco al tanto de, de esas novedades y de mirar si en, la, si en los catálogos donde podemos comprar los digitales eh, están para tenerlos, porque además una ambición... Con esa biblioteca era pensar que bueno que esta biblioteca sea reconocida como que tiene la colección más completa de autores latinoamericanos y colombianos recientes, contemporáneos, cierto que la gente salga un poco de Milán Cundera y, y, y encuentre otras cosas que, que no son tan leídas o que no son tan conocidas, cierto. Eh, y, y bueno, entonces trato pues como de, de hacer esa, esa construcción en los libros. E incluso de mirar qué otros contenidos se pueden incluir en una biblioteca digital. Nosotros estamos catalogando podcasts, que, que pocas bibliotecas digitales lo hacen. Creo que en Colombia no he visto pues, quien catalogue dentro de, dentro de su software de catálogo público podcast. Vamos a empezar a tratar de hacer una fanzinoteca, como para que los fanzines que se hacen en Medellín y otros que se hacen en, en, en Colombia estén ahí. E incluso un tema con los videojuegos, que es otro, otro campo pues que me gusta bastante. Eh, y en los videojuegos además hay una una, una, pues una, un, una riqueza narrativa gigante yo soy un ñoño que cuando me acaba un videojuego me quedo viendo los créditos que son como cuatro veces más largos que los de una película y me encanta ver la cantidad de cargos que hay con, que tienen que ver con la creatividad, la imaginación y la escritura, o sea un videojuego contrata un montón de escritores para que las tramas encajen muy bien y, y me parece que es otro campo, cuando muchos jóvenes dicen yo quiero hacer videojuegos, siempre están es como desde el lado del que programa o el que, que ilustra y diseña, pero el que del lado del que crea la trama o el que escribe la trama pocas veces, y es otra posibilidad. Entonces, también pensando en los videojuegos, ahí, ahí mirar cómo la biblioteca, cómo una biblioteca digital puede contener videojuegos que, que sean compatibles también como con la propuesta que tiene Confamo, que tiene una biblioteca, ¿cierto? Eh, que además hay muchos, el, el videojuegos con mensaje pero que no son aburridos, incluso Fortnite puede tener algo interesante, hace poco crearon un museo de Martin Luther King en, el, en, el, en, el, en ese mundo virtual de Fortnite, me parece muy interesante, o como están haciendo los conciertos de los artistas en estos mundos inmersivos, también es como cambiar las reglas de la física, eh, que eso es otro ejercicio también que yo me ponía como en… En, en los cuentos, cómo acá una regla de la física cotidiana puede cambiar y eso cómo cambia todo el universo de ese cuento, bueno, entonces eso trato de hacer en la biblioteca digital, además de que hay un equipo de, de periodistas, bueno pues hay una periodista, la otra está terminando filología y es trabajadora social pero que escriben historias eh, porque la idea es también que sea una plataforma de circulación de contenidos culturales, de tener perfiles de escritores, de, de artistas, de autores… Eh, hablar de cosas que están sucediendo en, en distintas comunidades, en fin. Entonces es como una especie de, de medio de comunicación cultural que además tiene colecciones de libros digitales. Y pues pensando que además somos un equipo pequeño, este año creamos una práctica que se llamaba eh, Aprendiz en Promoción de Lectura Digital, que se abrió para estudiantes de literatura, de filología, de estudios literarios. Eh, porque me imagino, bueno, si una biblioteca tiene un promotor de lectura que tiene sus clubes de lectura, que está buscando todo el tiempo libros, ¿cómo será en un universo digital esa promoción? ¿Cómo qué nuevos grupos o qué nuevos clubes de lectura puede proponer alguien joven? Que la idea es que sobre todo sea una práctica muy creativa, donde me interesa que la, perso la persona pues que esté ahí en la práctica eh, escriba reseñas de libros o, o, o escriba lo que se le ocurra escribir, pues que tenga que ver con, con la lectura y las distintas formas de lectura, ¿cierto? No solo con la lectura de libros y de literatura, sino de también cómo nos relacionamos eh, con las distintas maneras en las que leemos el mundo, ¿cierto? Cómo eh, sumergirse en un videojuego también implica un ejercicio de interpretación, de leer, de estar atento a una historia y de, y de convertirlo pues como en, en un contenido valioso. Entonces es una práctica que me la imagino muy creativa, eh, donde la idea es también que la persona que llegue llegue a proponer y decir, ve, yo quiero hacer un club de escucha de podcast en tal, en tal parte y que participe en algunos proyectos que tenemos, ahorita vamos a empezar a construir una biblioteca de tradición oral entonces ahí estamos trabajando con, un, con un, una, una empresa eh, que va a ir a una comunidad indígena a hacer unos talleres para traer unos relatos eh, de su tradición oral y convertirlos en animaciones bilingües donde esté pues la, la lengua nativa eh, con su respectiva traducción y tratar porque no hay en colombia o sea el ministerio tiene algunos ejercicios de cartillas bilingües de distintas comunidades, pero no, no, realmente no podría decir. Ve, acá hay un acervo, acá hay toda una memoria de estas lenguas, muchas de las cuales están en peligro de extinguirse. Eh, y empezamos como una con una prueba piloto, pero la idea es que eso se termine convirtiendo en una gran biblioteca de tradición oral de las de las comunidades indígenas, pero también de campesinos, de de comunidades afro, en fin. Eh, y, que, y que participe de estas ideas de estos proyectos y que llegue con otras ideas a ver qué cosa no estamos viendo nosotros desde adentro que ustedes desde la academia y también desde la juventud que, que tienen y los referentes que tienen pueden llegar a proponer para una biblioteca digital y que no sea una biblioteca digital pues como aburrida sino que de gusto entrar ahí y, y consumir y leer y, y, y proponer y, y crear y también pues como conectarse. Bueno, tenemos un tiempo para unas preguntas. Si alguien del público quiere hacer una pregunta, estaba viendo también por aquí. Bueno, ahí, ahí, sí, está en televisión, YouTube. Antonia. Hola. Hola, ¿cómo estás? Soy sí, una nueva lectora, la verdad es que he apreciado mucho el libro. Ojalá ahorita me puedas darte autógrafo. <laughs> Pero, pues, yo cuando estaba leyendo la obra me parecía fabulosa como la construcción de esa figura autoral que ahorita nos contaste, como que te refugiabas en ella. Entonces, mi pregunta es: si ¿sí tuviste la oportunidad de, pues, en ese ejercicio de construir esa voz de, de ese propio autor ajeno a ti, de, pues, como sensibilizarte a esa, tu propia voz como autor pues si en ese punto de la escritura viste algo que antes no se reflejaba en tu escritura o si incluso te dijo algo de ti mismo. Wow. Eh, pues no sé si sensibilizarme con mi voz de autor, pero si sí preguntarme por ella. Eh, porque igual cuando uno está escribiendo, uno se pregunta eh, por el estilo, cómo quiero escribir, de cierta manera, eh, de mi parte, el, a la hora de escribir o a la hora de, de pensar en escribir ficción. Estaba mucho la idea de qué me gustaría leer, o sea, yo como lector, qué libro me gustaría encontrarme que, que no existe y, y, y trabajar en, en ese libro. Entonces, si sí, había en cada cuento y en, y en el entramado pues, de, de, de todos esos cuentos, siempre una pregunta de cómo voy a decir esto que voy a decir, y hay algunos que salieron más poéticos, otros salieron un poco eh, más tipo crónica o tipo crítica, eh, que era el reflejo pues, también de, de los años de aprendizaje. Que todavía estoy en ellos. Eh, pero si era una pregunta, por ahora en esa historia, ¿cómo voy a simular la voz del que está contando? Porque no era mi voz, sino la mayoría de, de cuent algunos cuentos que son en primera persona, es pensar en es, este narrador, cómo habla cómo es la voz que quiero crearle. Que por supuesto, pues no, no, no fue tan fino el entramado, porque uno se descubre su propia voz en la voz de otro y no era lo ideal. Pero esa pregunta sí estaba casi siempre y además también como el interés de salirse de uno mismo, de ver bueno, cómo escribiría una mujer casada, por ejemplo, eh, cómo narraría una mujer casada que tiene cierto desprecio por, por su marido, ¿cierto? Eh, y, y bueno, pues en ese cuento me convertí en una, en una mujer casada, eh, siempre con la pregunta de cómo lo hago además real para mí eh, y que no suene pues tampoco como a una impostura muy artificiosa. Eh, si eso contribuyó a, a que en mis obras pues en, en, o en los textos que he intentado después, que por ahí intenté en el año de pandemia otro libro de cuentos con una beca que me gané de presupuesto participativo, eh, si, si, es, si eso lo, lo que hice acá luego se vio reflejado en, en los otros cuentos, incluso me, me hace sentir incómodo porque luego quisiera escribir distinto, distinto a lo que está acá. Eh, así toque temas fantásticos, el, tra el trabajo que hice en el 2020 fue como ocho o nueve cuentos, como con un tono fantástico también, relacionados con la pandemia, eh, pensando en de, de esta soledad de las calles, qué elemento fantástico podríamos poner a habitar en esas calles desiertas. Eh, y entonces claro, en algunos sí veía como que esto me está quedando parecido a lo, a lo de final de temporada, qué pereza, hagamos otra cosa, porque si sí hay un interés de, de buscar y de tratar de hacer algo distinto, incluso llegar a la, como decía Borges, la modesta y discreta simplicidad, ¿cierto?, eh, que es tan difícil. mucho encontrar un autor de fantasía <laughs> eh, en una materia pues hice una antología sobre literatura fantástica en Colombia entonces pues es como ay wow, no lo vi creo pues no me acuerdo eh, en esa como ¿Cómo? Eh, estoy pensando en la eh, gusto por la fantasía ha leído Fantasía Colombiana no tanta, pues más allá del realismo mágico de García Márquez, de pronto lo que está haciendo ahorita Ediciones Vestigio, que tiene algunas recopilaciones de cuentos donde incluyen autores colombianos. Por ahí he ojeado la obra de Luis Carlos Barragán, que es un autor muy interesante, además, ilustrador muy interesante. Eh, y sé que hay autoras que han trabajado el tema, eh, pero no las he leído tan a fondo, ¿cierto? Pero sé que se está trabajando mucho. Pues no he leído la obra de Cristian Romero, que es un autor también de acá que tiene varios libros, como un poco relacionados con la ciencia ficción. Eh, o la de José Andrés Gómez, que de cierta manera lo catalogan como en literatura infantil, pero no lo es tanto. O sea, son historias donde hay elementos fantásticos que él trabaja un poco con humor, con humor y con un humor pues que se adapta mucho para la lectura de los niños. Eh, pero tampoco soy un gran conocedor, como sí lo son los de, por ejemplo, Ediciones Vestigio, que son unos eruditos brutales. Diego Cepeda se llama uno de los editores y Rodrigo Astías, pues que son uno. Rodrigo Astías hizo una antología de, de ciencia ficción latinoamericana para Minotauro eh, y creo que hace poco hizo una selección también de, de autores de ciencia ficción colombianos. Eh, y se está moviendo mucho, se está, se está moviendo bastante el tema. Una cosa que me parece curiosa, yo con Tragaluz también suelo ser lector de las obras que le llegan cada año, pues de los autores y autoras que aspiran a publicar, y en varias ocasiones me he encontrado con que hay un montón de gente escri intentando escribir sagas de fantasía, estilo Narnia, pues, y estilo, y estilo lo que hace Andújar, pues, como historias de vampiros y todo eso, que, que pues. Ragalus no suele publicar estas sagas, pero hay un montón de gente que uno dice a qué horas, estás, a qué horas escribieron 500 páginas que, que llegan a las editoriales y manteniendo toda una, una saga fantástica. Entonces creo que además sí es un género que, como es un género que no, no, no se encasilla en edades, ¿cierto? A los jóvenes les gusta mucho, pero también a, a, a los viejos y, y a todo el mundo. Eh, creo que hay un interés bastante grande por la fantasía y ahorita que estamos como eh, a puertas de, del metaverso y de cosas que estamos tratando de adelantarnos al, al a dar pues dando como pasos gigantes en adelantarnos al futuro qué va a pasar en unos años en, un, en unos siglos eh, creo que hay una producción grande en todo el mundo de, de estos temas y en Colombia por supuesto también y otra eh, la fantasía es escapista el género fantástico es escapista o puede hablar de la condición humana que es como lo que le exigimos a la literatura no me parece que sea escapista, yo creo que igual, incluso las referencias que, que uno tiene cercanas, Ray Bradbury con Crónicas Marcianas pues que es tan brutal o Fahrenheit 451, o Los cuentos del hombre ilustrado pues que es un libro también que adoro, la misma obra de Philip dick cuando habla de esos futuros tan lejanos, están mostrando sociedades que tienen como… La, la exacerbada, la, la basurita y la, la basura de hoy, ¿cierto? El racismo, la exclusión. Entonces creo que no es escapista, sino es más como, como mostrar la, lo, lo abominable que puede ser eh, que la historia tome este camino que estamos tomando, ¿cierto? Eh, ahorita hay mucha ficción alrededor del clima, ¿cierto? No soy tan lector de esa, pero hay toda una serie de obras que especulan sobre vea, el mundo se está volviendo mierda eh, y así va a ser si, si seguimos por ese camino, eh, el mismo Fahrenheit 451, esa prohibición y esos totalitarismos que muestra, entonces creo que ese tipo de fantasía no, no es tan escapista de ciencia ficción, no soy tan lector por ejemplo del de sagas fantásticas como Narnia y todo eso, pero cuando hay un ensayo muy bonito de Ursula de K. Le Guin que se llama ¿Por qué los norteamericanos le tienen miedo a los dragones? Eh, y ella habla un poco de eso, ¿cierto? Esas obras que de cierta manera se encasillan para los niños, la literatura infantil, realmente están mostrando mundos que a veces los adultos o los que tienen el poder o los que, digamos, están como en la cumbre de las hegemonías eh, temen a, a, a lo que ven los autores y a lo que puede construir alguien desde la fantasía y desde darle esos giros a la realidad que de cierta manera lo, los asustan. Y es como decir también que él tiene esos adultos esos que están en el poder le tienen cierto miedo a la imaginación y lo que podría permitir la imaginación si además la convertimos como en, en una regla o una norma moral pues no sé si porque la imaginación también tiene que ver como con, con la moral de una época y llevar la imaginación a, hacia esos extremos es también yo creo que abogar por algunos ideales que, que yo creo que todavía pues son, son valiosos y que nos enseñan mucho sobre la humanidad Sí, Mateo. Gracias, hola Diego, ahorita retomando como la pregunta por esa concientización o sensibilización frente a tu propia voz autoral, pues quería preguntar como si también sentiste que hubo un proceso de, de cambio, de transformación frente a escribir, del proceso que te aportó escribir ficción a, a ya escribir cosas de no ficción, pues como esta crítica, las crónicas, los perfiles después de haber pasado como por todo ese proceso de creación de ficción. Pues hay una transformación que uno agradece y es poder terminar un cuento, que no quede pues como un cuento inconcluso que, que está guardado en un cajón. Eh, no es tan fácil, ¿cierto? A veces a veces llegar como a, al punto final y que uno sienta que la trama quedó bien construida es como, bueno, lo, lo logré vamos por otro, ¿cierto? Son como pequeños logros que uno, que uno va alcanzando, cada, cada cuento terminado, porque pues me imagino la cantidad de escritores... Eh, que tienen cuentos empezados y que no terminan ninguno. Hay, hay, hay incluso pues, ficciones que parodian esa situación. Eh, y creo que terminar cada cuento, si, si puede uno pensar que ahí hubo alguna transformación desde la voz, porque cuando uno termina ese cuento y, y luego lo corrige, o sea, ya cuando no lo va a volver a tocar, eso se desprende de uno y viene otra vez el vacío de qué más hago si quiero seguir haciendo. Eh, pero ya por lo menos uno tiene una historia completada con uno de los cuentos, como una cicatriz que queda ahí que le ayuda a uno, un callo que le ayuda a uno a soportar eh, el siguiente, eh, así el siguiente también tenga la amenaza de ser un cuento inconcluso. Yo pienso mucho en, en eso porque tengo demasiados cuentos inconclusos, eh, pero eso también está bien, pues, eh, que muchos, algunos salgan y, y sí si se, se terminen, pues como un laboratorio donde uno... De, Termina con un, un montón de, de jarras llenos de feticos, pero alguno de esos, pues, sobrevive y sale a alimentarse y a contagiar virus. Eh, pero yo creo que sí hay, pues, como una, una transformación en, en eso, en terminar cada cuento, eh, porque además, cada historia o cada idea que, que uno pueda tener, en mi caso y yo, y yo, pues, otros amigos escritores también, es como un tiempo de estar. Con esa idea en la cabeza, dándole vueltas, cómo lo hago, dónde me lo imagino. Y es como ese, ese, esa, esa pulsión por, por madre, quiero escribir esta historia, ¿cuándo será que me puedo sentar a escribirla? Y, y cuando no la termino, wow, pues todo eso que trabajé en la cabeza se quedó en el papel, deforme, porque en la cabeza todo es mejor. Pero, pero ese, ese hijo deforme, como le decía David Foster Wallace, ese hijo hidrocefálico que babea y y echa pus por todas partes, pues, o por lo menos uno lo quiere un poquito, ¿cierto? Eh, y, hay, y hay una transformación que implica cómo pienso la siguiente historia, y cuál es el proceso, y cómo son las notas que, que voy a tomar, o cómo la voy a construir, porque además que creo que ca cada eh, nueva idea empieza a demandar procedimientos distintos, y eso también es, pues, como muy entretenido de, de pensar en escribir, que no, no es solo tormento, pues, y angustia, sino que... Hay, hay, hay diversión y hay un desafío y hay como un reto que uno se pone de, de hacerlo y, y pensar en superar esos retos, pues eh, puede que uno termine cansado y el cansancio también es transformación. Además, por ahí decía que toda literatura habla sobre la transformación, sobre la metamorfosis, ¿no? Eh, que todo, todas las historias de la literatura tienen que ver con el cambio y la transformación. Canetti decía eso en uno de sus textos. Y es muy bonito pensar en la idea de que la metamorfosis no solo es en los personajes y en el cuento, sino también en, el, en uno. Sí, en uno, en el lector. Es, este libro eh, sin duda es una invitación a explorar, una, a compartir una experiencia. Eh, emotiva y bueno muchísimas gracias Diego por, por muchas gracias esta participación. por la invitación gracias a Sofía también gracias, Sofía. Gracias, gracias, Diego. y nos veremos eh, en un nuevo ciclo el próximo semestre gracias